peregrinante. Queridos amigos, me imagino su cara de sorpresa al vernos manipulando huevos de avestruz en una película de la fauna ibérica. Para empezar, les diré que no son huevos de avestruz, sino huevos de cera recubiertos de escayola y fabricados por nosotros. Y para continuar, les diré también que uno de los más interesantes capítulos de la fauna ibérica tiene mucho que ver con los huevos de avestruz. Hay un ave llamada alimoche que nidifica en la península ibérica y que es una de las pocas criaturas capaz de utilizar instrumentos para hacer cosas, concretamente guijarros de piedra que toma del suelo con el pico y que utiliza para romper huevos de avestruz. Pero antes de continuar, permítame que entregue mi huevo falso a nuestro colaborador para que selle cuidadosamente con cera la apertura y pueda mantener su contenido ni más ni menos que 20 huevos de gallina. Después, en mi cuadernito de notas de campo, les voy a enseñar algunas fotografías. Este buen señor que aparece aquí es el famosísimo barón Hugo van Lawick, famosísimo como naturalista de campo. Él descubrió que los alimoches pueden utilizar piedras para romper huevos de avestruz. Y poco después de descubrirlo, me hizo un pequeño desafío. Doctor, ¿por qué no averigua usted si en España los alimoches que han podido pasar el invierno en África, quizá en el Serengeti donde yo trabajo, rompen también huevos de avestruz que usted pueda colocar en sus campos? Y más aún, ¿por qué no prueban con alimoches jóvenes que nunca hayan estado en África? Y así podremos saber si el comportamiento de romper huevos de avestruz es aprendido de sus mayores por imitación o es congénito, es decir, un comportamiento en el que bastará el estímulo del huevo para que el joven alimoche actúe. Para ello, nos tomamos la molestia de fabricar huevos de avestruz, primero de cera, como pueden ver perfectamente. Después, les hemos recubierto de escayola. Luego, han sido convenientemente pintados, hasta que tengan un grosor semejante al de la cáscara del huevo de la avestruz. Luego, les hemos rellenado nada menos que con 20 huevos de gallina para depositarles en los campos donde pudieran verles los alimoches viejos venidos del África o los alimoches jóvenes que nunca habían salido de España. ¿Qué pasará? ¿Serán capaces de romper los falsos huevos de avestruz en los campos ibéricos? Ustedes se van a enterar al mismo tiempo que nosotros, pero estoy convencido de que la aventura es verdaderamente apasionante. El experimento, en realidad, empezó medio año antes, una mañana del mes de mayo, cuando me acerqué a una roca arenisca donde año tras año sabía que anidaban los alimoches. Tienen estas aves la costumbre de utilizar las mismas plataformas, las mismas oquedades para hacer los nidos y depositar las puestas. No resulta, por lo tanto, difícil la localización del nido. Algo más complicada puede resultar la cordada, sobre todo si se realiza en solitario. Pero no conviene acercarse en tropel o en grupo a los nidos de las rapaces. Este comportamiento podría ahuyentarlas, pasar tiempo fuera y peligrar los polluelos. No dejan los alimoches, la pareja que regenta el nido, con su plumaje llamativo, de volar sobre la cabeza del naturalista. Hemos visitado muchas veces nidos de alimoches y normalmente la puesta es de dos huevos. Suelen nacer dos polluelos. Con frecuencia, uno de ellos no llega al desarrollo total. Muere porque nace tardíamente y porque es dominado por su hermano en la utilización de los alimentos que aportan los padres.
En los nidos de los alimoches uno encuentra generalmente lana, algunos palitos, restos de comida y muchas suciedades que ponen bien de manifiesto la amplitud del espectro alimentario de la alimoche. Estas aves comen prácticamente de todo, desde heces fecales a carroña. Incluso son capaces de cazar pequeños animalillos y hasta peces y cangrejos. Pero cuando uno va a retirar un polluelo de una rapaz del nido, conviene ser lo más rápido posible. No deja uno de sentir cierta pena por la pareja de alimoches adultos que están en el cielo con el temor de que sus polluelos puedan ser robados definitivamente de su nido. En esta circunstancia quizá salvamos la vida del más pequeño de los alimoches, porque ciertamente nuestro nido tenía dos polluelos. Uno poco desarrollado, el otro grande. Concretamente el que en este momento está ya dentro de la mochila. Los alimoches, conocidos en toda la península ibérica, reciben nombres diferentes en las distintas regiones de España. Ciertamente, aparte del científico, pocas son las personas que les conocen por su verdadera denominación de alimoches. Se les llama abantos, se les llama equivocadamente quebrantahuesos. Hay multitud de denominaciones en cada una de las regiones donde nidifica el pequeño y migrador buitre africano. Con todo cuidado, observado por la pareja, deposito la mochila donde va nuestro tesoro, la cría de alimoche que nos va a permitir llegar a la conclusión de si estas aves son capaces de romper huevos de avestruz utilizando piedras mediante una simple aptitud del comportamiento de tipo genético, es decir, no aprendida por imitación de sus mayores. Ya me esperaba a la puerta del habitáculo especial que habíamos construido para el polluelo mi colaborador Javier. Íbamos por primera vez con un cierto detenimiento a ver a nuestro pupilo. Y ustedes también. Nuestro polluelo, el que iba a vivir en nuestra compañía durante meses, debía tener unos 30 días aproximadamente. He de confesarles que para el hombre de la calle no resultaba nada agraciado. Quizás sí para un naturalista que se hubiera fijado en la forma y en el aspecto de su pico, de su plumaje incipiente, de sus extremidades. Pero lo que sí que resultó extraordinariamente llamativo, pienso que para todo el mundo, fue la inteligencia del pequeño alimoche a quien en ese momento acabábamos de dar el nombre de Gaspar. Y digo inteligencia porque normalmente los pollos de las aves rapaces son capaces de ayunar durante 2, 3 o 4 días antes de comer por miedo al hombre. El pequeño Gaspar engulló 300 gramos de carne de pollo picada con tanta tranquilidad como si se lo estuviera dando su propia madre. Estábamos contentos y pensábamos que quizá todo saliera bien.
Y les confesaré ahora que a la limoche le pusimos el nombre de Gaspar, porque en las ciencias de la conducta, a las criaturas que se desarrollan separadas de los miembros de su especie, se les llama así, porque en Alemania apareció un famoso muchacho que no sabía hablar y que había sido criado, separado de todo el resto de los hombres, en un negro y oscuro habitáculo. Para nosotros, mientras los alimoches nidificaban en la península, no lejos de la cárcava donde está instalado nuestro campamento, había llegado el momento de comprobar si los alimoches adultos, recién llegados del África de las avestruces, eran capaces de romper en nuestros campos el falso huevo de avestruz. Habíamos colocado mucho antes un hay, o tienda de campaña adecuada para filmar, con objeto de habituar a estos astutos pájaros a la presencia del habitáculo. Tomamos todos los datos fotográficos y nos dispusimos una buena mañana a averiguar lo que pasaba. La primera parte de nuestro experimento había resultado positiva. Y cuando los árboles de la cárcava se tiñeron de amarillo, cuando llegó el mes de octubre, cuando todos los alimoches adultos estaban ya en el África, penetramos nosotros en la tienda de campaña de Gaspar para darle también a él la libertad. Entretanto, nuestro amigo se había hecho un buen mozo. Ostentaba el bonito plumaje de los alimoches inmaduros. Totalmente diferente al de los adultos, libre del fondo blanco y de las bandas negras de las alas. Integrado sobre todo por tonos ocráceos y cremas. Tomamos las últimas fotografías de Gaspar en el interior del habitáculo que le habían mantenido aislado del mundo. Observamos con todo detenimiento hasta las minúsculas plumas cobertoras, las rémiges secundarias, las bellas y largas rémiges primarias, las caudales que dan a la cola de la limoche el aspecto de una cuña. Todo lo fuimos anotando detenidamente. Era el momento verdaderamente cumbre, porque ahora no se trataba ya de presentar el estímulo del huevo de avestruz a un alimoche adulto que podía haber roto muchos huevos de avestruz en el África en sus 15 o 20 años de vida. Se trataba de soltar a nuestro alimoche, que había vivido desde mayo hasta octubre separado del mundo, y que si realmente el comportamiento era genético, iba a romper el huevo como nadie había podido comprobarlo hasta el momento. Estaba muy acostumbrado Gaspar a comer de nuestra mano y precisamente nos valimos de su apetito para sacarle del habitáculo. En este habitáculo de tela plástica transparente realmente había visto el mundo que le rodeaba, aunque no había podido tener contacto con sus mayores. Nada le habían podido enseñar. Era un verdadero Gaspar Hauser en el sentido etológico de la palabra. Poco a poco fuimos llevando a Gaspar hasta una roquilla alta desde la que le resultaría fácil emprender el vuelo. Estaban bellísimos los chopos de la cárcava y todos nosotros éramos presa de un sentimiento de temor. ¿Y si nuestro Gaspar se pierde? ¿Si llevado por un tremendo impulso migrador se va del valle y nunca somos capaces de saber cuáles hubieran sido sus reacciones genéticas? Con todo detenimiento miramos a nuestro Gaspar en el último día de su contacto con nosotros. Y Gaspar, amigos míos, llevado por el vigor de sus jóvenes alas, capaz, como todos los alimoches del mundo, de volar perfectamente,
fue ganando poco a poco el cielo del valle. Y al fin llegó el día, amigos míos. Gaspar llevaba ya un par de semanas volando por las rocas del valle. Habíamos ido habituándole a comer pedacitos de carne en puntos determinados. Concretamente, en los lugares donde íbamos a colocar el falso huevo de avestruz. En el sitio donde iba a tener lugar el gran experimento. Era una pequeña meseta que se dominaba desde cualquier punto del espacio. Un rincón donde Gaspar gustaba de pasar largos ratos. Evidentemente, queríamos facilitarle las cosas. Entre los miembros de mi equipo abundaban los escépticos. Si un pájaro no aprende algo tan complicado como coger una piedra apropiada, dar con ella en un huevo de avestruz para romperle, parece difícil que se lo pueda saber de memoria de una manera genética, como usted dice, doctor. Sí, de la misma manera que un niño no tiene que aprender a llorar o a sonreír. De la misma manera que no tenemos que aprender a cerrar los ojos cuando nos tiran un puño de tierra. Algo que nos viene ya dado por nuestro propio código genético. Yo creo que nunca un alimoche ha sido observado con tanta ansiedad, con tanta angustia, como Gaspar, el día que empezó a volar encima del huevo de avestruz. Ya no nos llamaba la atención la elegancia del vuelo de Gaspar.